todos mis esfuerzos, el cataclismo, la llamada de los coros, la incitación a la guerra con los Kialo, todo el plan se tambalea. Pero señor, nosotros... ¡Silencio! No podemos permitir que encuentren los escritos de Voltaro, o estaremos en grave peligro. Deben ser hallados y destruidos. ¿Cómo debemos actuar? Se acabó el tiempo de la cautela. Destruir y aniquilar si es necesario, pero traedme ese libro lo antes posible. Existimos para obedecer. No encuentro palabras para agradecer vuestra hospitalidad al ofrecernos este lugar como alojamiento temporal. No hay nada que agradecer, es lo menos que podíamos hacer. Con vuestra oportuna intervención habéis evitado un derramamiento de sangre sin sentido. Nuestro pueblo se siente sobradamente recompensado con vuestra ayuda en la reconstrucción de Estio. Es todo un honor colaborar con las gentes de Estio. Está en nuestra naturaleza y celebramos poder fortalecer nuestros lazos de hermandad y conocimiento mutuo. Únicamente nos preocupa la amenaza del ente. Wolfa, su nombre es uno de esos pocos datos que conocemos, lamentablemente. Pero sí conocemos la existencia de un erudito, Voltaro, que ha entregado su vida a recopilar información. ¿Y cómo vamos a encontrarlo? Escuchad la caracola. Ella os guiará. Confiad en nosotros, Majestad. Nos haremos con el conocimiento para derrotar a Malfa. Hola, profe. Tan pronto recibí tu mensaje, vine volando. Hola, Wicked. Te cité aquí para estar a la altura de la situación, pero vayamos al grano. Debemos formar un equipo cuanto antes. ¿En quién has pensado? ¿Será necesario un grupo numeroso? Estoy preocupado. Creo que hay oídos y ojos en mi blanca que espían nuestros pasos. He pensado en un grupo pequeño, 3-4 miembros como mucho. Veamos, puedo convocar a Ali, a Mary y a Edus. Seguro que puedo contar con ellos. Y hay algo más. ¿Qué te preocupa? Sería muy conveniente llevar con nosotros a un miembro de los Kialos. Es necesario rebajar la tensión entre ambas comunidades. Y sería un gesto de confianza muy oportuno. Es una idea... Es una buena idea. Pero ir con cuidado. Volad, Traudos, llevad mi mensaje. ¡Comandante! ¡Hemos atrapado a este peligroso espía! ¡Dejadnos solos! ¡Tenemos que interrogar al enemigo! ¡Tú! ¡Trae aquí a esa criatura! ¡Dinos cuál es tu misión! ¡No dudaré en llevarte a la sala de torturas! ¡Confiesa! ¡Informa, soldado! ¿Qué es lo que pretenden? Señor, el mensaje dice que se está organizando una misión para hacerse con el libro de Voltaro. Los coros solicitan que designemos a uno de los nuestros para formar parte de la expedición. Tengo al sujeto perfecto para la misión. Si quieren Kialos, van a tener doble ración. Ese libro tiene que ser nuestro. Pronto sabremos qué secretos nos ocultan. ¡Haz que venga el Himenis! Thank you.
Justo a tiempo, Wicket. Le pongo un par de tornillos y ya está listo para que puedas partir. Oye, Dricon, ¿y te ha dado algún problema? No, que va. Pero hacía unos tics raros y he modificado el motor del rival para que la detonación del combustible en los pistones acompañe el desplazamiento de las bielas. Así será más eficiente. Estupendo. Muchas gracias por tu ayuda. No se merecen. Ya sabes que podéis contar conmigo siempre que lo necesitéis. Y por ello, te estamos muy agradecidos. Listo. Espero que tengas un vuelo tranquilo. Marcho ya, que me esperan para hacer el mantenimiento de los hornos. Mary, te dejo aquí mientras esperamos al resto de miembros de la expedición. Comprueba que todo esté preparado para cuando vuelva. ¿Pero yo traía el material de la expedición? ¿Cómo se marcha sin provisiones? Paus, la expedición la haremos en barco. El rival lo necesitaba para ir a Rugaya. Tienes que bajar todo eso al puerto. Olin, y yo que pensaba que solo faltaban las verduras. Ahora todo para abajo otra vez. ¿Las verduras? Sí, he conseguido verduras frescas de un poblado de por aquí cerca. Ah, ya decía yo, porque en Malclara llevan 2 años los agricultores y aún no venden nada. Ya, he oído que aún no les han dado permiso el ayuntamiento para las obras, así que aún no tienen los almacenes preparados. Bueno, el tiempo apremia. Baja esto, que hay que preparar el barco. Saludos. Recibimos tu mensaje, pero me temo que nos reportó más dudas que respuestas. Precisamente ese es el motivo de mi visita. He venido para aclarar esas dudas. En el mensaje se habla de una expedición para obtener el libro de un tal Voltaro. ¿Quién es ese Voltaro y qué pretendéis ganar con la obtención del libro? El libro parece ser la clave para derrotar al mal común que nos amenaza. Nos pareció razonable enviar una expedición para... ¿Nos pareció razonable? ¿A quiénes? ¿Ha habido conversaciones previas a esta reunión? Hemos tenido conocimiento de la existencia del libro a través de la reina de Estio. El primer paso tras plantear el envío de un grupo ha sido esta visita. Muy oportuno. Pero, ¿cómo sabemos que no os quedaréis con el libro y lo usaréis en vuestro favor? Insistimos en que un miembro Kialo forme parte de la empresa. Esa era, precisamente, una de las propuestas que venía a sugerir. Sin duda. Un miembro de los nuestros seguro que os resultará de gran utilidad. Elimenis, ¿puedo contar con tu colaboración? Por supuesto, comandante. Será un placer cumplir con la misión que se me encomiende. Informa. ¿Qué habéis descubierto? ¿Tenemos noticias de los Corocrafters? Nuestra fuente comunica que han contactado con los Kialocrafters. Han pedido su ayuda y la expedición formada ya está en camino. Eso es un contratiempo. ¿Y qué hay de la expedición que ha ido a por el libro? Hemos interrogado a los lugareños, pero solo conseguimos arrancarles datos aproximados. Nuestra fuente fue más precisa y ya sabemos dónde se ocultaba Voltaro. Nuestro destacamento ya está en camino. ¡Excelente! De poco le ha servido esconderse a ese malnacido traidor.
Gracias por echarme una mano, Lau. Pensaba que no me daba tiempo. De nada. Hola, chicos. Hola. Hola. Hey, ¿qué tal todo por aquí? ¿Queda mucho? ¿Os echamos una mano? No. Ya he subido lo que faltaba. Estupendo. Entonces podemos partir ya, ¿cierto? Si no os hace falta nada más, sí. El mecánico estuvo esta mañana comprobando la bomba de la chica y demás cosas. Y me ha dicho que está todo perfecto. Salgamos ya entonces. Cada segundo que pasa es vital. Faust, muchas gracias por tu ayuda. Sé que ha sido todo muy precipitado. Si ocurre cualquier cosa mientras no estamos, ponte en contacto con Madmaster. Es un tipo con muchos recursos y te ayudará sin dudarlo. Así lo haré. Que tengáis buen viaje. A ver, la reina dijo que teníamos que escuchar a la caracola. Ah, yo no oigo nada. Pues yo tampoco oigo nada. Ya tengo el rumbo. Zarpemos. Tranquilos, es un informador aliado. Hoy es el cumple de Faust. Mirad qué tarta le he hecho. ¡Qué buena pinta! Un destacamento de Molfan ha arrasado un pueblo en la misma dirección hacia la que se dirigen Wicked y los demás. Deberíamos enviar a alguien para que los ayude. Pero no sabemos exactamente a dónde se dirigen. Iríamos dando palos de ciego. Y aunque partiéramos ahora mismo, no llegaríamos a tiempo. No tenemos más remedio que confiar en que nuestros amigos lleguen antes que ellos y que vuelvan sanos y salvos. No os comáis toda la tarta. Guardaré un poco para cuando vuelvan los demás. Así que este es tu hogar, el mar. Sí, bueno, mis orígenes más bien. Aunque dejé un trozo de mi corazón en Glastona, la ciudad de las nubes. No me extraña. Vistiendo la túnica de Ginode, es normal que te atraigan las nubes. Pues sí. A veces echo de menos las palmeras, los ajolotes, la paz, el calor y la tranquilidad de mis islas. Pero soy feliz con los coros. ¿Y tú? ¿Qué hay detrás de esa calavera? Si no es mucho preguntar. Se sabe muy poco de ti, y lo poco que cuentan los rumores suena leyenda mitológica. Ay, poco hay que explicar, la verdad. Mis recuerdos ya son bastante borrosos. Yo era un artesano bastante hábil allá donde nací. Reima y yo éramos felices, disfrutábamos de la vida, del sol en la cara. Un día, mientras recolectaba materiales para nuestro trabajo, unos forajidos asaltaron mi hogar y se llevaron la vida de quien más amaba. Siento. ¿Él también ha perdido a alguien? De eso no nos habían hablado los consejeros. Vendí mi alma por ser lo que soy ahora, para cobrarme mi venganza. Y lo hice. Desde entonces,
principio una plaga para los bandidos y asaltantes. Pero últimamente me reconforta más usar mi energía azul en ayudar a construir. Me trae bonitos recuerdos. Ten. Es una tisana. Mis chicas me preparaban una cuando estaba falta de ánimos. Gracias. ¿Las echas de menos? Uf, no sabes tú cuánto. Y eso que nos escribimos, y siempre que puedo hago una escapadita para ir a verlas. Pero mientras Biblaca no esté asegurada, no puedo volver a casa. Echo de menos mi casa y las costas agrietadas. Asegurada ya. Nosotros también estábamos seguros. ¿Qué pasó? Hubo un desastre natural. Nuestro pueblo tuvo que emigrar a nuevas tierras. Nos asentamos y prosperamos, pero los señores del Cao, uno de nuestros pueblos vecinos, se sintieron amenazados por nuestra tecnología. Y arrasaron nuestro pueblo. Éramos pacíficos, prósperos y amigables con nuestros pueblos cercanos. Nuestro único pecado fue no compartir el secreto de nuestro poder con los caóticos. Alguien me habló de esa guerra. Fue un auténtico genocidio. Pues no somos tan diferentes. Vamos a desplegarnos para buscar más rápido. Parece que hay algo debajo de este barril. Creo que he encontrado el libro. Espera, es una losa de jarrón rota. Seguro que aquí abajo hay algo. ¡Uf! ¿Cómo pesa este barril? ¡No hay quien lo mueva! Lo encontré. Espérate, ¿qué es esto? Un trozo de cristal. ¡Rápido, bajad! Hay que mover este barril. Estoy segura de que aquí hay algo. Podríamos habernos matado. El corazón me va a explotar. Ni que lo digas. Pues yo creo que ha sido refrescante. El truco está en saber caer, en aterrizar con gracia. Fijaos, parece que atrás de esas plantas hay una salida.
¿Qué lugar es este? No reconozco esas plantas. ¿Las plantas? ¿Y qué me dices de esos? ¿Qué son? Pero si tienes 6 patas. Tampoco reconozco esta semilla. Parece que este lugar ha permanecido aislado, fuera de la realidad. Es como entrar en el desván de una mansión abandonada. Parece como si la historia estuviera en pausa en este lugar. Id con cuidado, parte de la estructura podría colapsar. Emery. Si no hay problema, yo podría buscar abajo. Me parece bien. Yo echaré un vistazo por aquí fuera. Oye, Emery, subimos y exploramos la planta superior. De acuerdo. Me quedo en esta planta entonces. Acabemos cuanto antes y reunámonos aquí. Tengo un mal presentimiento. Algo no cuadra. ¡Salid! ¡Tenemos compañía! ¡Atrás! ¡Engendros! ¡Quemad el puente! Hacia este lado, aquí hay barcas con las que podemos escapar. ¿Dónde está el Imenis? ¿La habéis visto? Cuando bajamos no la vimos. Debe de seguir abajo. Perdón, no había forma de salir de ese laberinto. Vámonos de aquí. Tendríamos que cortarles el paso de alguna manera. A este ritmo nos van a alcanzar. ¡Ali! ¡Ahí delante! Déjamelo a mí. ¡Bravo, Ali! ¡Ah! ¡Chupamos esa! ¿No hay salida? No puede ser. Tiene que haber alguna forma de salir.
Mirad por las paredes. Quizá está sumergida. Si no hay una salida, yo hago una. No seas bruto. Venid por aquí. Por fin te he encontrado. Wicked, según el libro de Voltaro, necesitamos las 16 runas primitivas para lanzar el hechizo que tiene que expulsar a Mowfan de este mundo. Pero también hace falta la estrella blanca de Valis. Y según el libro, estaba en el mismo templo. ¿No la encontrasteis? No encontramos nada más. Pero es que salimos de aquí corriendo. En cuanto pueda, me acerco de nuevo a la cueva de Voltaro a ver si la encuentro. Por cierto, profe, encontré a Nayira y con ella el baúl de almas. ¿Esto es lo que queda? ¡Jolín! Oh,